Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del programa Educando TV, donde vas a compartir este tiempo con la profesora Floribel Díaz Cedillo, quien estará aquí para estarte guiando en esta sesión para tercer y cuarto grado de primaria. ¿Recuerdas que vimos en la clase anterior? Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio para que tengas frescos todos tus conocimientos. La clase anterior estuvimos viendo los múltiplos de 10, los cuales se obtenían al multiplicar cualquier número que tú conozcas por 10. En este caso vamos a hacerlo con el 10 por 5 y nos da 50. El 10 por 9 y tenemos como resultado el 90. Y así sucesivamente lo puedes ir haciendo hasta obtener múltiplos de 10. También estuvimos trabajando con algunas estrategias para restar a un múltiplo de 10 un dígito. ¿Recuerdas qué es un dígito? Un dígito son todos los números del 0 al 9. Entonces, si tenemos aquí una cantidad 290, yo le resto un dígito que puede ser el 5. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Recuerdas que complementábamos a 10? Muy bien, lo vamos a hacer rápidamente. Entonces decimos 290, le quitamos 10 y nos quedan 280. Esos 10 que le quitamos, ahora le vamos a restar 5 y nos da 5. Entonces sumamos 280 menos, muy bien, más 5 nos da 285. Y este es nuestro resultado. ¿Qué hicimos? Fuimos complementando a 10. Del 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de esta manera obtenemos fácilmente un cálculo en nuestra cabecita para que así nosotros podamos calcular mentalmente. Seguimos en la misma sesión y le vamos a dar continuidad trabajando lo que es números para restarlos mentalmente. ¿Lo puedes hacer, verdad? Claro, yo sé que sí. Entonces, para eso vamos a iniciar con algunas preguntas. ¿Tú has resuelto algunas operaciones de manera mental? Claro que sí, cuando vas a la tienda, cuando vas al fútbol y quieres una paleta, pagas con uno de a 10 y ¿cuánto te van a dar de cambio? ¿Verdad? Todo eso son cálculos que nosotros realizamos mentalmente. No llevamos un lápiz, no llevamos un cuaderno, pero sí llevamos nuestra mente que nos ayuda a calcular. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un pequeño juego que yo sé que te va a encantar. Este juego se llama El Maquinista. Tiene ciertas reglas. Me gustaría que las escucharas. La primera regla es, el juego consiste en restar a los números que están en los vagones del tren, todos estos números que tú ves aquí, el número que salga al tirar el dado. Cada integrante del equipo debe anotar su nombre en un trenecito. En este caso vamos a jugar con Mónica, con Luis, con Sofía y con Pedro. El jugador que inicia lanza el dado. Mentalmente resta el número que salió del que está en el último vagón. Y dice el resultado. Si ese niño acierta el resultado, ¿qué hace? Va a tomar una fichita y lo pone en el vagón donde tiene el resultado. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Muy bien. Entonces vamos a seguir. La última regla que debes tomar muy en cuenta es que gana quien llegue primero a la locomotora. ¿Sí? Vamos entonces a jugarlo. Tenemos nuestro dado y vamos a iniciar con Mónica. Mónica lanza el dado y obtiene el número 2. Ese número 2, ¿qué vamos a hacer? Exacto, se lo vamos a restar al número 16. Pero tiene que ser rápido. 16 menos 2, 14. Exacto, vamos bien. Le toca ahora el turno a Luis. Luis lanza el dado y obtiene el número 5. Tenemos 14, le quito 5. ¿Qué número tengo? ¿8? No, 9, exactamente.
Vamos a continuar con Sofía. Sofía lanza el dado y obtiene el número 2. Al 15, Sofía le quita 2, ¿cuánto es? 13, muy bien. Continuamos con Pedro. Pedro lanza el dado y obtiene el número 5. Si tiene 12 y le quita 5, ¿cuánto es? Muy bien, 7. Entonces, ¿todos lo hicieron bien? Sí, como que se le dificulta un poquito a uno de ellos. Pero no importa, porque vamos aprendiendo a calcular mentalmente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, Mónica, Luis, Sofía y Pedro me explicaron lo siguiente que yo quiero que tú entiendas. Cuando nosotros hacemos una resta mental, podemos utilizar el sobreconteo. ¿Qué significa eso? Que si tú ya tienes un número, por ejemplo, si yo hago esto, a 16 le quito 2. ¿Sí? ¿Cómo puede hacerlo de una manera mental rápida? Lo puede hacer de la siguiente manera. Descompone al 16 en 10 y el 6. Y al 6 le quita 2. Le quedarían 4. Estos 4 se lo va a sumar a la decena y entonces obtiene un resultado. 10 más 4 tendría 14. Y ya encontró el resultado. Todo esto que tú estás viendo aquí lo está haciendo de una manera mental. ¿Lo puede hacer de otra manera? Claro que sí. Te lo comentaba hace un rato, el sobreconteo. Cuando tienes, por ejemplo, el número 13 y en el dado te sale el número 6, ¿cómo lo podemos hacer? Utilizando el sobreconteo, partimos del número 6 y contamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos harían falta 7. ¿Cómo se puede resumir esto? Decimos, de 6 para 13 faltan 7. ¿Vamos bien? Qué bueno. Yo sé que lo vas entendiendo perfectamente. Muy bien, ahora vamos a trabajar con algunos problemitas que yo quiero que tú me ayudes a resolver. Todo esto que estamos hablando es sobre el cálculo mental, donde tienes que utilizar operaciones en tu mente. A veces no llevamos cuaderno, no llevamos un lápiz, pero esto siempre nos va a acompañar y nos va a ayudar a calcular ciertas cantidades. Y si tenemos estrategias para hacerlo, va a ser más fácil para ti. Entonces decíamos, tenemos un problema que yo les voy a plantear. Para eso, se los voy a plasmar aquí en el pizarrón y lo vamos a leer juntos. Cada que tenemos un problema, debemos recordar que debemos tomar en cuenta lo que son los datos, la pregunta que nosotros nos están realizando para que podamos nosotros contestar lo que nos están pidiendo. Entonces, tenemos nosotros aquí un problema donde a Pedro le dan 70 pesos. Y él, como es muy buen niño, regala 10 pesos a su hermana. Entonces nosotros queremos saber cuánto dinero le queda a Pedro. ¿Me ayudas a resolverlo? Muy bien. ¿Qué tenemos que fijarnos? Si te acuerdas que tenemos que fijarnos en los datos. En este caso, ¿cuáles serían los datos? 70 y 10. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer por sobreconteo. Yo tengo 70 y le voy a restar 10. El sobreconteo también se puede realizar de uno en uno,
de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50, de 5 en 5, de la manera que tú lo quieras hacer. Pero siempre vamos a partir del que está restando. En este caso tenemos el número 10. Si yo parto del 10, entonces digo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Cuánto me está faltando? 60. Aquí tenemos el resultado. Quiere decir que Pedro se va a quedar con 60 pesos. ¿Por qué? Porque le regaló 10 pesos a su hermana. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo más. Pero ahora solo les plantearé el problema y ustedes lo van a resolver. Decimos que María tiene 210 pollitos, pero de repente llueve mucho y se enferman y se le mueren 30 pollitos. ¿Sí? Entonces queremos saber cuántos pollitos le quedaron a María después de esa tormenta. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay otra estrategia. Si nosotros tenemos 210, podemos descomponer en 100 más 100 más 10. ¿Esto para qué? Para que se nos facilite restar. Si yo al 100 le quito 30 y utilizo el sobreconteo, ¿cómo llegaría? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Serían 70. ¿Recuerdas que este no lo utilizamos, ni este tampoco? Entonces lo vamos a sumar. 100 más 10 más 70. Estaríamos teniendo 180. Entonces ese sería nuestro resultado. Si a 210 yo le quito 30, quedarían 180. Es decir, le quedaron 180 pollitos después de aquella tormenta. Para esto hay algunas reglas que tú tienes que conocer. Cuando nosotros utilizamos lo que son números pequeños, quiero que pongas mucha atención a esta regla. Para las restas con números pequeños, es preferible utilizar el sobreconteo. Es decir, partir del número que se va a restar, en este caso se le llama sustraendo, para llegar al que restamos, el minuendo. Esto lo explico de la siguiente manera. 15 menos 9 es igual a 6. ¿Por qué? Porque del 9 para llegar al 15 solamente me hacen falta 6. Esta estrategia la vamos a utilizar cuando tengamos números menores de 20. Cuando tengamos números mayores de 20, vamos a utilizar otra estrategia. ¿Quieres conocerla? Muy bien, sigue acompañándonos. Vamos a ver la otra regla. Y quiero que la entiendas muy bien, porque con esta regla también podemos nosotros calcular más fácilmente. Tenemos aquí una regla que nos dice: si las cifras del minuendo, acuérdate que este es el minuendo al que le quitas, son mayores, se puede descomponer en unidades, decenas, centenas, para restar empezando por la izquierda. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. 465 menos 342 es igual a, descompongo, 400, 300 más 60, 40, más 5, menos 2. Y si lo desarrollamos, ve cómo se va realizando. Tengo 465, le resto 342. 400 menos 300, ¿cuánto me da? Muy bien, 100. 60 menos 40, ¿cuánto es? Perfecto, serían 20. 5 menos 2 serían 3. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos. Unidades, decenas, centenas. 3, 2 más 0, 2.
y 1. Entonces mis resultados serían 123. ¿Lo vas entendiendo? Yo espero que sí, porque esta es una estrategia que te vas a utilizar siempre, o bueno, existen otras más, para calcular mentalmente de una manera más rápida. Recuerda que vas al mercado, recuerda que vas a la tienda, recuerda que vas a diferentes lugares donde realizas sumas, restas y diferentes operaciones. Por el momento solamente estamos viendo resta, pero sí me gustaría que te quedaran muy claritas algunas reglas o algunas estrategias que tú puedes seguir para llegar a un resultado. Muy bien. Vamos a ver otro pequeño ejemplo para que te quede claro lo que debes de hacer al realizar el cálculo mental. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad, en este caso tenemos 89 menos 30, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Recuerdas que podemos descomponer? Entonces decimos 80 menos 30, 9 menos 0. 80 menos 30 serían 50, 9 menos 0 serían 9. Y si nosotros realizamos la suma, serían 59. ¿Cómo lo puedes hacer en tu cabecita? Separas decenas, separas unidades. A 8 le quito 3, me quedan 5. El 9, como está solito, se lo sumo. Entonces me quedarían 59. ¿Realizamos otra? Muy bien. Vamos a hacerlo con este número. Este número es... ¿Sí recuerdas cómo le hacíamos para leer las cifras? Leíamos de izquierda a derecha. Entonces decimos que tenemos el número 576 menos 400. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera rápida? ¿Te acuerdas que te di un tip? Vamos a separar centenas, decenas y unidades. Entonces lo hacemos y decimos 500 menos 400. 7 menos 0, porque no tenemos nada en el lugar de las decenas. 6 menos 0, porque no tenemos nada en el lugar de las unidades. Entonces, 500 menos 400 serían 100. 7 menos 0 serían 7. 6 menos 0 serían 6. Y si sumamos, 100 más 7 serían 107. Más 6 serían 113. Entonces tenemos, nuestro resultado sería 113. Entonces, veamos. 500 menos 400 serían 100. 70 menos 0 serían 70. 6 menos 0 serían 6. Y si realizamos nuestra suma, serían 6, 7, 1, 176. Ese sería nuestro resultado al hacer este cálculo de manera mental. Bien, vamos a realizar un ejercicio más. Yo sé que ya vas agarrándole cómo hacerle, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos. Aquí tenemos otra cantidad. Tenemos el número 952 menos 500. Este número 952 menos 500, ¿cómo lo podemos hacer? Ya hicimos dos anteriores, entonces este va a ser muy fácil para ti. Y quiero que lo hagas de manera mental. ¿Estás listo? Quiero un resultado. ¿Me lo das? ¿No? ¿Más o menos? Exacto. Tenemos 452. Eres muy listo, yo sé que sí eres muy listo. Entonces, ¿ya lo hiciste de manera mental? ¿Cómo lo hiciste? Yo sé que lo hiciste de una manera rápida y muy fácil. ¿Ya le encontraste el truco? Si no, pon mucha atención. ¿Qué hacemos cuando nosotros restamos centenas? Solamente hacemos esto. Al 9 le quito 5 y me quedan 4. Y lo demás se lo aumento, porque no tengo que quitarle 5 y 2. Y entonces tengo mi resultado,
452. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí hemos visto algunas estrategias de cómo ir restando de manera mental. Hay una estrategia que yo quiero que te grabes muy bien. Cuando nosotros restamos, ya sea unidades, decenas o centenas, supongamos que tenemos el número 95 menos 40. ¿Qué hacemos? Solamente ubicamos las decenas. Y en este caso, 9 menos 4 serían 5 y le aumento el 5. Y ya tendría el 95. ¿Ya le entendiste? Qué bueno, porque con ello hemos culminado esta sesión. Para la próxima sesión vamos a seguir trabajando con algunos otros números. Pero antes de que demos por terminada esta sesión, quiero explicarte lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un número 573 menos 300, ¿qué hacemos? Al 5 de las centenas le quito el 3 de las centenas. Y los siguientes números se los paso, que es lo que aquí te estaba explicando. ¿Sí? Y cuando tenemos números más pequeños, pasa exactamente lo mismo. Al 9 que está en las decenas, le quito el 3 de las decenas y me queda 6. Al 5 le quito el 3 y tenemos nosotros un resultado, que en este caso sería 65. ¿Te quedaron claras las estrategias? Yo sé que tienes más y nos gustaría que nos mandaras cuáles son las estrategias que tú utilizas para realizar el cálculo mental, porque eso enriquecerá a otros compañeritos que quizás se les dificulta un poco hacerlo. Yo sé que todos son muy listos y que van a llegar a calcular de una manera rápida, ¿verdad? Entonces, para la próxima sesión nosotros estaremos trabajando con los múltiplos. Te lo dejo de tarea para que investigues qué es un múltiplo. Si recuerdas, en la clase anterior lo vimos, pero ahora vamos a ver otros múltiplos más. Y también cómo realizamos una multiplicación, cómo se obtiene un producto. Te lo dejo de tarea para que tú lo investigues y estés listo para el siguiente tema. ¿Estás cómodo con nosotros? Yo te invito a que sigas viendo nuestros programas porque aquí vas a aprender muchas cosas diferentes de cómo hacerlo. Estuvimos trabajando con estrategias y vamos a seguir contigo durante muchas sesiones. Entonces te esperamos para las próximas sesiones. Es un gusto estar con ustedes. Soy la profesora Floribel Díaz Cedillo y estamos aquí para seguirlos guiando en este camino del conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.